Buenas tardes estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema emergencia económica. ¿Por qué sucede y cuáles son sus consecuencias? ¿Qué es un estado de emergencia económico? ¿Por qué sucede un estado de emergencia económico? ¿Cuál fue la primera emergencia económica en el mundo? Consecuencias de un estado de emergencia económico. Ejemplos recientes de estados de emergencia económicos. Conclusiones. Es un estado de Económico. Un estado de emergencia económico es una medida que toma el gobierno de un país cuando se enfrenta a una situación económica crítica. En este estado, el gobierno tiene poderes especiales para tomar medidas económicas extraordinarias con el fin de estabilizar la economía del país. Estas medidas pueden incluir el control de precios, la nacionalización de empresas y la restricción de las importaciones y exportaciones. Esta medida se puede declarar por un periodo limitado de tiempo hasta que se resuelva la crisis económica. ¿Por qué sucede un estado de emergencia económico? Un estado de emergencia económico puede ocurrir por varias razones, como una recesión económica, una crisis financiera, una inflación alta o una devaluación de la moneda. Estas situaciones pueden afectar negativamente a la economía del país y llevar a una situación de emergencia económica. El objetivo del estado de emergencia económico es permitir al gobierno tomar medidas rápidas y efectivas para estabilizar la economía del país y evitar una crisis económica más grave. ¿Cuál fue la primera emergencia económica en el mundo? La primera emergencia económica en el mundo ocurrió en 1931 en Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, la economía estadounidense se contrajo drásticamente, lo que llevó a una crisis financiera y bancaria en todo el país. En respuesta a esta crisis, el presidente Franklin D. De Roosevelt declaró un estado de emergencia económico y tomó medidas para estabilizar la economía del país, como la creación de programas de empleo y la regulación del sistema financiero. Consecuencias de un estado de emergencia económico Las consecuencias de un estado de emergencia económico pueden ser significativas para la economía del país y su población. Las medidas tomadas por el gobierno pueden tener un impacto negativo en los negocios y las personas, como la pérdida de empleos y la reducción de salarios. Además, estas medidas pueden tener un impacto en la economía global, ya que muchos países están interconectados económicamente. Por lo tanto, es importante que el gobierno tome medidas cuidadosas y equilibradas para minimizar las consecuencias negativas de un estado de emergencia económico. Ejemplos recientes de estados de emergencia económicos En los últimos años, varios países han declarado estados de emergencia económicos debido a diferentes factores. En 2018, Argentina declaró un estado de emergencia económico debido a la inflación alta y la devaluación de su moneda. El gobierno tomó medidas para reducir el gasto público y aumentar los ingresos fiscales. En 2020, varios países declararon estados de emergencia económicos debido a la pandemia de COVID-19. Los gobiernos tomaron medidas para apoyar a las empresas y trabajadores afectados por la pandemia, como paquetes de estímulo económico y subsidios para el desempleo. Conclusiones En conclusión, un estado de emergencia económico es una medida que toma el gobierno de un país cuando se enfrenta a una situación económica crítica. Puede ocurrir por diversas razones y puede tener consecuencias significativas para la economía del país y su población. Es importante que el gobierno tome medidas cuidadosas y equilibradas para minimizar las consecuencias negativas de un estado de emergencia económico. Además, es fundamental que se tomen medidas para prevenir futuras crisis económicas y garantizar la estabilidad económica a largo plazo.